buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Día Vintage. ¿Y qué hacemos los días Vintage? Nos recordamos, rescatamos esos postres que ya vienen, o comidas, platos, masas, panes, que ya vienen tantos años gustando, que la gente saborea. Entonces estamos con este car de mandarina. Un postre fácil de hacer, rico. Estamos con los citrus. Podemos hacerlo de naranja, inclusive esto podemos hacer de frutillas. La misma cantidad que ponemos jugo de mandarina, jugo puro de frutilla, la frutilla licuada. Así que podemos hacer un postre riquísimo, vale la pena, súper fácil. Me gustaría que me acompañen. Yo acá estoy calentando agua porque lo voy a cocinar o voy a hacer esa salsa a baño María. Y después ya lápiz y papel y comenzamos. Pechumilas, crujientes, doradas y económicas. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Pechuburger. Cocinás, preparás a tu gusto y a disfrutar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Comenzamos entonces. ¿Qué voy a poner acá? Voy a poner dos yemas. Dos yemas. Voy a romper así un poquito el ligue. Voy a poner azúcar. Voy a poner ralladura, piel de mandarina, piel de naranja. Ahí estamos. Y voy a blanquear un poquito. Voy a blanquear un poquito. Ahí estamos. Perfecto. Ahí vamos. Y ahora sí, acá encima de esto voy a poner un poquito ya de jugo de mandarina. Qué ricas mandarinas. Hay que aprovechar todos los citrus. Y aquí leche condensada. Leche condensada. Y esto vamos a llevar a cocinar a baño María. No queremos que hierva el huevo, pero que se cocine. 80 grados, nosotros ya tenemos solucionada la parte de las yemas. Ahí estamos. Acá. Perfecto. Ahí, integro bien. Le pongo el resto del jugo de mandarina y a cocinar. Imagínense si esto no va a ser rico. Voy todo el jugo, purísimo, bien puro. Aquí, fíjense, agua caliente. Ponemos acá que la base no toque. Como siempre,
insistimos. Y bueno, aquí goteó, bien limpito todo. Y estamos a ir cocinando esto lentamente. Va a llegar un momento que yo ya no voy a sentir tampoco el azúcar. Y esto como se empieza a quedar más líquido. Y después se va a empezar a espesar. ¿Cómo yo voy a saber que este punto está? Cuando siempre decimos napa la cuchara. Dentro de un ratito vamos a poner una espátula. Y entonces va a napar, va a cubrir y se va como a adherir esta crema. Podemos hacer a fuego, sí, pero tiene que ser un fuego indirecto. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a sacar y poner del fuego para regular la temperatura. Por eso siempre es más seguro hacerlo así a baño María. Es un postre súper práctico. Podemos tener ya en la heladera. Siempre recuerden que un postre como este, sí, las 24 horas están siempre fresquitos. Dura mucho tiempo, pero lo ideal es hacerlo máximo con esa anticipación. Bueno, yo sigo un ratito más. Ahora sí, esto se está espesando. Entonces, directamente voy a bajar acá. Vamos así. Voy a sacar del fuego acá. Vamos a ver. Esto es napar la cuchara. Ahí. ¿Ven? Se queda completamente cubierto. No corre. Está cocinado. Y yo aquí, fuera del fuego, como hice, voy a poner 100 gramos de chocolate blanco. Imagínense lo rico que va a estar. Para eso tenemos nuestro chocolate preferido de Copalsa. Y ahí vamos. Pero no quiero que hierva el chocolate, ni mucho menos. Entonces pongo acá. Ahí ya empiezo a poner acá. Se derrite todo esto. Y ahora sí, va a empezar esto. Despacito, después voy a sacar de la cacerola. Por el momento no, porque quiero que se integre bien el chocolate. Falta un poquito más y después vamos a dividir en dos esta preparación. A una le voy a agregar crema de leche, a otra parte va a quedar así y seguimos armando el postre. Por el momento revuelvo así un poquito hasta que se integre totalmente el chocolate blanco a esta deliciosa crema de mandarina. Dividimos en dos, como dijimos, un licor cremoso de mandarina o licor de preferencia, un poco acá, así. También dividimos, integramos. Empieza a enfriarse, a tomar cuerpo, pero le falta mucho más. Aquí ya tenemos uno que vamos a dejar poquito. Acá el otro. Y tengo acá la crema batida así, a medio punto. Crema de leche batida, que vamos a integrar acá. En dos veces integramos. La primera. Acá tengo unas galletitas que ustedes, si prefieren galletitas, pueden poner, o algún crocante, o un bizcocho vainilla. Eso es ya para acompañar. Y yo integro bien y dejo enfriar estas dos preparaciones antes de armar el postre. Así que ahí integré bien y voy con la segunda parte. Ahí estamos. Perfecto. Una parte con crema
otra parte sin crema. Y todo sí con el chocolate blanco, que una vez que se entibie va a empezar a tener cuerpo. Ahí estamos. Integro bien. Y ahora al refrigerador o al freezer para que se enfríe, no para que se congele. Y después armamos. Una parte primero y después la otra. Ahí estamos. Perfecto. Esto una vez que se enfríe va a tomar cuerpo. Miren cómo ya está la textura. Ahora sí, a enfriar las dos preparaciones, a enfriar y después armar el postre. Nuggets, divertidos y nutritivos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Bueno, aquí tenemos, está saliendo ya de la heladera. Fíjense cómo después se sostiene perfectamente la parte de abajo más oscura y la parte de arriba un poco más clara donde tiene la crema. Es un postre fresco, riquísimo, no digo que es liviano ni mucho menos, pero fresco con ese sabor de nuestras mandarinas. Espero que les guste para cualquier momento y un postre ideal para un domingo. A veces queremos salir a comer mandarinas al sol cuando hace frío, una costumbre muy nuestra. Bueno, prueben esto, van a disfrutar igual también de comer esas mandarinas así, con esos domingos que estamos en familia. Ahora sí nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por la preferencia. Estamos grabando desde el Centro Garófalo, donde les esperamos siempre, recordándoles que aquí está el bazar, están los libros, están los cursos y estamos todos los días a las 12 menos cuarto en punto con la cocina de Sarita. Y si Dios quiere, mañana nos volvemos a encontrar.